Spartans, ready your breakfast and eat hearty. But tonight, we dine in hell! Hello. Hello. Bienvenidos al Domingo Geek. Y no encuentro los aplausos, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que tú pusiste, lluvia? Yo no sé qué fue lo que yo puse, muchacho. No encontraste el aplauso. Pero este, pero no me sale, no está saliendo eso. No, míralo aquí. Tú tenías tanto que no estaba en... Sí. Entonces que te olvidaron algunas cosas. Para que sepa. ¿Se oye el aplauso ahí? Excelente. Ahora sí, señores, que hace tanto tiempo que no estaba haciendo directo aquí, porque recuérdate que ayer lo hice fue, no ayer, hace unos días lo hicimos fue en mi sala, pero no, estamos aquí como con las cosas que de antes, con los equipos de antes, estoy hasta en cámara, que eso es raro que me vean en cámara, pero bueno, para que vean lo feo que soy y ya. Anyways, bienvenidos al Domingo Geek de este domingo, saludos a los que están en el chat, tenemos unos cuantos temas jugosos para ustedes que vamos a cubrir ya mismo, temas que ustedes saben más o menos lo que ha estado pasando con diferentes cosas, ya sea de Rachel Zegler, de Ahsoka y Disney, el trailer de Rebel Moon, vamos a hablar un poquito de la taquilla, tenemos un programa completo, pero antes de saludar a los invitados, o no los invitados, realmente ya ustedes son de la casa, hace rato que no hay invitado aquí. Vamos a saludar primero a las personas que están en el chat. Y dice Rodolfo, dice buenas. También Rodolfo dice felicitaciones a Rudy López, que con, ¿cómo fue? Que apareciste un corto video en el canal. Wow, estoy en la pantalla chiquita y no veo. Cementos de Sol de Perú de más de un minuto. Los agradecimientos, entre ellos Mr. Retro y Astro Recargado. ¿Cómo fue eso? No entendí para nada. Él dice ahí, felicitaciones Rudy López, que apareciste en un corto video en el canal Cementos Sol de Perú, de más de un minuto. Los agradecimientos, ¿en serio? Entre ellos, Mr. Retro y Astro Recargado. Oh, wow, pues mira, pues no sabía eso, voy a tener que buscar ese video para ver el cameo que hice ahí. Así que gracias por dejarme saber, no estaba consciente. Gracias, Rodolfo. Más adelante lo voy a buscar. A ver si te comen. Dice que no te miento, mírenlo, sapín. Bueno, espero que haya sido algo bueno. Dice César, dice Delgado, buenas noches. Albert Abeizo, dice Rudy, empezamos, papá, así mismo, ya empezamos. Good, bueno, símbolo de dinero, así mismo, señores. Si quieren también aportar al canal, lo pueden hacer haciendo uso de la opción de Super Chat. También pueden mandar Super Stickers, como ustedes quieran. Y es solamente para el que tenga la posibilidad de aportar, pero ustedes saben que su presencia es más que suficiente. Y también tenemos a Omar Ortega que dice, todos sabemos que al final de Ahsoka se unirá... Déjame poner esto más grande porque se los juro por Dios que no veo. Ok. Okay, aquí estamos. Todos sabemos que al final de Ahsoka se unirá a todas las empoderadas malas y buenas de todas las galaxias lejanas a vencer al machito heteropatriarcal, machismo y misógino del ex Jedi en marcha. Ok, así que bueno, ya que le dimos la bienvenida a los que dijeron presente temprano en el chat, yo sé que todavía hay unos cuantos viendo, hay como 20. Más adelante yo sé que se van a ir uniendo, pero déjenme saludar a Esmer. Esmer, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Espero que todos estén bien. ¿Cómo están ustedes? Ya. ¿Cómo están como media, ustedes? Estamos fuera de forma, parece, para los directos. Sí. ¿Qué te cuentas? ¿Qué cuentas en la semana? ¿Algo de interés? ¿Algo de lo que tienes deseo de hablar? No sé. Bueno, no hay mucho que contar. Ayer tratamos de hablar un poquito de Ahsoka, pero se hizo un poquito complicado en mi caso porque yo no he visto los episodios y creo que, bueno, a mí no me dio básicamente tiempo de verlos ya en el día de hoy porque fue un día bastante productivo, bastante ajetreado.
Así que vamos a ver si lo vemos en la semana y por ahí hay unas cuantas de cositas que todavía a mí me tienen, que yo digo, pero y es verdad todavía, o sea, de verdad, se van a poner a eso, pero ustedes ya verán. Yo voy a dejar que sea tú quien introduzca el tema. Para serte sincero, yo no te pierdes de gran cosa. Y si te soy honesto, yo no estoy 100% seguro de que voy a continuar. So, ya yo vi los dos primeros episodios, vi el segundo porque tú sabes que en el al final del primero parece que murió alguien, pero para mi sorpresa, eso me llevó a ver el segundo y no todo el mundo está bien. Pero como te digo, yo estoy. Existe un 50% de posibilidad de que no continúe viendo la serie, porque es que no me motiva, no me dice nada. Pero bueno, más adelante sobre eso. José, dímelo, ¿qué tal? ¿Qué onda? Bien, 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 estamos bien aquí compartiendo con ustedes otro día más, un domingo más de un domingo geek. Y sí, tú sabes que estos días han sido un día un poquito flojo, no sé si es por el problema de la huelga o que tú sabes que esta película ahora mismo no están llamando la atención. Ahora mismo mucha gente tiene hype por Rebel Moon, que también vamos a hablar de eso. Y Sí. nada, señores, suscríbanse y vamos, por lo menos que vamos, que suscríbanse y denle like para que ustedes sepan y que el algoritmo de YouTube siga adelante para llegar a los 30 mil, que ya Hey, Rudy está sí. casi a los 30 mil. Estamos bien cerquita ahí, estamos cerquita de los 30.000, así que estoy muy emocionado por eso. Blancanieves elevada de 45 ahora. Blanca. Ojalá, eso estamos esperando, porque sabemos que hay unos cuantos retrasos. No sé si retrasaron, ¿de Marvels las retrasaron? No, No, oh, ok. todavía están en un veremos porque no se han dicho nada de eso. Supuestamente no es por la huelga, sino por algunos problemitas que se han proyectado. Entonces no, como que no le ha gustado a cierta gente. Sí, Pero bueno. tú sabes cómo está esa película. Sí, Que si pero no, no la de verdad retrasan que ahora, no es por la huelga. necesitamos que ¿cómo se llama? Miss Marvel se estrene, porque por Dios, necesitamos eso. The Marvels, perdón, no Miss Marvel, The Marvels, para poder seguir creciendo, porque sin duda, señores, a esa película muchas personas le tienen ganas. Pero bueno, para entrar en detalles y seguir saludando un poquito a las personas que están aquí, dice Sapo Man. Mance dice buenas noches, saludos desde Perú, saludos desde Perú. Algún día volverá Blanca Nieves y será blanca como la nieve. Es mucho pedir, ¿ok? Eso es mucho pedir, ¿ok? Está en el nombre, pero es mucho pedir. El Rebel Moon se ve muy bien, dice por ahí crítica. Muy, muy, muy bien. Vamos a hablar de eso más adelante, estoy de acuerdo contigo. Mayor parte, tú me entiendes. Hay cositas que me preocupan, pero se ve muy bien. También dicen, por fin volvieron. Sí, bueno, pues gracias, gracias que estaban a la expectativa, ¿verdad? Sí, nos perdimos, no solo de hacer videos, sino también de... Hay que perderse también para que nos Para que extrañen extrañen. a uno, Sí. ¿verdad? Para que extrañen, sí. Pero bueno, señores, vamos a comenzar con los temas de hoy. Y yo sé que vamos a hablar, como le digo, vamos a hablar de Ahsoka y Star Wars un poquito, hacer un recuento, todo lo también reciente que ha pasado con Rachel Zegler. También vamos a hablar de la taquilla, de lo que ha pasado con Blue Beetle, que estamos en el segundo fin de semana, y también una peliculita por ahí que creo que tomó la primera posición, que se llama Gran Turismo. Yo tuve la oportunidad de verla hace como 2 semanas, pero se me olvidó mencionarla. También del trailer de Rebel Moon, y quién sabe, tal vez lleguemos a hablar un poquito de un supuesto Robin Hood progre que anda por ahí, de raza cambiada, de mujer. El final, señores, yo no sé a dónde vamos a parar, dicen los dominicanos. No sé si están conscientes de eso, pero más o menos de eso vamos a hablar. Pero bueno, señores, Ahsoka, como ustedes saben, se ha estrenado hace 2 días por ahí. Tuvimos un pequeño debate donde yo realmente lo hice para desahogarme de la impotencia y lo enojado que estaba con esa serie. Pero yo quiero que hablemos un poquito de Star Wars en general y tal vez toquemos un poquito los puntos presentados en la serie, pero con énfasis mayormente en el estado de Star Wars en general, hasta este punto. Ustedes saben que desde que, no recuerdo en qué año, no sé si fue en el 2003, 2018, no recuerdo, 2018, 2017, no, antes, cuando Disney compró Star Wars, había como un aire tal vez de,
no sé, de esperanza, porque en ese tiempo Disney disfrutaba del apoyo de muchas personas y los fanáticos de Star Wars estaban deseando ver más productos, ¿verdad? Y dije, bueno, Disney la compró, seguro van a hacer un montón de cosas. Pero lo que hemos experimentado desde esa compra ha sido una completa destrucción de los personajes queridos. Podemos mencionar que Han Solo se presentó como un mal padre que es asesinado por su propio hijo en el Despertar de la Fuerza. Luke Skywalker es retratado como un abandonado, un mendigo por ahí escondido de la fuerza, aislado. En los últimos Jedi, la princesa Leia es reducida a una mujer empoderada. Una completa destrucción de los personajes principales. ¿Qué ustedes piensan más o menos hasta este punto de cómo ha tratado Disney a Star Wars? Y creo que de la mejor forma de señalarlo es, ¿está Star Wars ahora mismo en una mejor posición que antes? ¿Vale más Star Wars ahora mismo como franquicia? Ahora, 10 años después, hace 10 años de que Disney la compró, o cuando estaba en propiedad de Lucasfilms, de George Lucas. Quien quiera arrancar, no hay problema. José. Dale, José. Nadie quiere hablar de eso. No, está bien. Mira. Dale tú. Desde que Star Wars Disney lo acogió, tú sabes que hubo mucho hype a través de ellos mismos. O sea, ellos mismos decían que esta franquicia iba a ser no te puedo decir que una continuación, pero era algo que iban a respetar para los fans. Por ejemplo, cuando llegó Kathleen Kennedy, tú sabes que lo primero, el error que ella tuvo fue que ella salió con camisetas, que la fuese femenina, etcétera, etcétera. Ahí nosotros vimos un pequeño clip que algo no andaba bien. No te digo así porque hay personas que podían defenderla, que pueden defender la franquicia. Hay mucha gente que la trilogía le gustó y la defienden a capa y espada, ¿me entiendes? Entonces, no puedo decir que todo el mundo está, tú sabes, pero hay una división porque antes Star Wars tenía su división, pero no a como está ahora. Entonces, cuando ellos empezaron, ellos tuvieron ese mensaje de que como que Star Wars iba a seguir, pero hay un punto que yo quiero aclarar sobre esa parte, que no te digo a ti que los personajes antiguos que creó George Lucas estén siempre, porque nunca van a estar, porque van a ver los actores no van a estar ahí para toda la vida. Entonces, lo que claramente estoy tratando de decir es que si tú vas a introducir personajes nuevos o personajes secundarios que están ahí, tú lo que tienes que, por lo menos, a esos personajes que estaban anteriormente clásicos, por lo menos, dale esa importancia. O sea, ellos tuvieron importancia anteriormente, pero dale esa importancia para que pasen el manto, para que le pasen lo que uno dice. Si tú entrenaste a alguien, hazlo con honores, algo que tú, por lo menos, ya tú dijiste, bueno, ya yo pasé esto a Rey, un ejemplo. Pero Rey en ningún momento se ha ganado ese respeto, no se ha ganado nada. Ah, mucha gente dice que sí, que tiene el otro, pero en ningún momento tú viste a Rey tomándole José, es que un ejemplo claro de eso es que, como se, porque hay personas que tal vez argumentan de que los personajes nuevos de Star Wars, como Kylo Ren, Rey, Finn, esa gente quedaron en el olvido. Y tal vez tú dirás, bueno, quedó en el olvido para ti, pero para el público todavía hay personas que quieren, le gustó bien, le cayó bien los personajes. Y a esa persona yo le pregunto, señores, recuerden la noticia del hotel grandísimo de Star Wars que quebró. ¿Por qué quebró? Porque el hotel estaba completamente basado en esos personajes nuevos. Ahí no se trataba de Darth Vader, ahí no se trataba de Luke, de Han, de ninguna de esas personas, de Obi-Wan, de la trilogía original. Ni siquiera de las precuelas, ¿tú me entiendes? Se trataba todo de los nuevos personajes y todo lo relacionado con estos nuevos personajes ha sido un completo fracaso. No sé si quieres agregar algo, Esmer, o podemos seguir también, porque recuerdo también que hay otras, recuerden también las recepciones que han tenido las otras series. Por ejemplo, la recepción que tuvo El Mandaloriano, que creo que inició bien,
Por su regreso, porque se siente que Star Wars regresó como tal vez un poquito a los fundamentos, te recordaba al personaje de Boba Fett, pero empezó a enfrentar controversias específicamente cuando cancelaron a Gina Carano. Ustedes saben que Gina Carano fue un personaje como Cara Dune, que fue muy querido por los fanáticos en la primera temporada y se hablaba de una serie que iba a tener y todo lo demás, pero luego de que la cancelaron, por ustedes saben, por supuestamente dar su opinión, entonces ya como que desde ese entonces yo diría que verdaderamente Star Wars se ha desinflado, aparte de lo que pasó con la secuela original. Ni se diga también luego tuvimos al libro de Boba Fett, un completo desastre, la serie de Obi-Wan, otro completo desastre, y ahora finalmente tenemos a Ahsoka, y no sé Esme, si quieres cubrir algo sobre el pasado de esa serie o seguimos adelante. Mira, primero empiezo diciéndote que yo no soy una fanática de los viejos de Star Wars, como hay gente que son fanáticos, por así decirlo, de hace muchos años y así. Yo empecé a ver la saga el año pasado y es la saga favorita de mi esposo. Para él eso es lo máximo. De hecho, tú puedes poner en el mismo combo a Norman, a Manco y a mi esposo. O sea, cuidado si tú hablas mal delante de esa tres gente de Star Wars, porque ya tú sabes que tú lo vas a tener defendiéndola. Entonces, yo empecé a ver la saga y eso, pero te cuento que uno de los personajes que yo siempre había visto por ahí, yo veía como una especie de muñeco de Darth Vader, en la tienda de un amigo mío que se llama Gary, que por cierto tiene una tienda muy chula aquí en República Dominicana, y cada vez que yo iba a la tienda, todo el mundo preguntaba, ¿se vende? Y él decía que no, porque era una figura de colección. También él tiene una de las naves, se me fue el nombre. El Millennium Falcon, el Falcon Millenario. La tiene colgando así en el techo. Y se ve súper chulísima, tiene la estrella de la muerte también, con un Star Trooper chiquitico. O sea, yo tuve mucho cuidado porque se sale y se puede hasta perder porque es súper pequeñito. Entonces, yo no le tenía ningún aprecio a ninguno de esos personajes hasta que yo no vi la saga porque yo no me sentía motivada. O sea, yo nunca tuve la oportunidad de verla hasta que empecé a verla. Y la primera película fue buena, la segunda regular, o sea, más buena que la primera, a mi entender, y la tercera, una belleza. Y mi esposo me preguntó, ve acá, ¿de verdad te está gustando o eso es para complacerme a mí? Yo dije, no, no, haciendo. Me gusta, no te me hagas. Gusta, está chulísimo. Ustedes mujeres que sufren fingir, le gusta fingir, para hacer sentir a uno bien. Ah, bueno, yo no sé si a ti te hacen eso, pero yo no hago eso. Entonces el caso es que este tipo es malo. Entonces resulta que me gustó mucho hasta que llegamos a lo actual, a lo de Kylo Ren. Entonces, nada, cuando vemos la película esta con esta muchacha, estos personajes... Yeah. Rey Palpatine. Sí, y entonces, no, que ella es la nieta de y yo me quedo así como que, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ese tipo, o sea, ¿cómo rayo pudo producir este personaje? El emperador agarró y dijo, ¡máximo! ¡Poder máximo! ¡Ah! No, eso... Le soltó los rayos. A mí no me cabe en la cabeza que él haya tenido descendencia. Y encima, ella sale buena y todo. O sea, hasta sale buena y toda la buena, la tipa. La tipa es una pro. Pero, a pesar de que se veía bien la imagen y todo eso, tú, como persona que ya has visto las otras sagas, las originales, las que son canon, tú te das cuenta que no tiene como que el mismo corazón, no tiene la misma alma, no tiene esa misma esencia. Entonces son personajes que son poco memorables, que tú no dices, me enganchó,
nada de eso, o sea. Nada de eso. A mí esa tipa más me gustó más el protagonista. ¿Cómo es que se llama él? El varón, el que se muere. El Luke. ¿Pero de cuál tú estás hablando? De las últimas películas que Disney quiere volver a hacer ahora. Otra película más. Sí, con ella misma, porque él no quiere, creo que él no quiere volver. Mira cómo es la cosa, él no quiere volver. Entonces, tú dices, no, eso no tiene como que esa misma esencia. No. Y la verdad es que tú te pones a ver como que todo lo nuevo. Y sí, tú tienes la expectativa muy alta de que viene de Mandalorian. Ah, que va a salir Boba Fett. Yo no lo conocía, lo empecé a conocer. Ok. No, pero que ese es el hijo de fulano. Y tú dices, ah, ok. Pero señores, son muchas cosas. Para tú entrarle bien a la serie, tú tienes que ver esa vaina varias veces. Serie no, saga. Me disculpas. Entonces, nada, señores. Cuando uno comienza a ver que cada serie de esa comienza a bajar la audiencia, cada una, peor que la otra. Sí. Tú dices, no, pero aquí está pasando algo raro. Esto sí, y precisamente, normal. Porque acuérdate que Disney estaba, Star Wars estaba en muy mala condición, pero cuando se estrenó El Mandaloriano, la primera temporada, pues hubo como este resurgimiento, pero luego de eso, realmente la cosa, como dice, las ruedas se le han salido al carro. Pero tú sabes, para no quedarnos tanto como en ese pasado también, porque solamente quería tener como ese preámbulo, pero llegamos a Ahsoka. Y aquí quiero tal vez entrar un poquito a José, tú sabes que yo sé que sí la vio. Y obviamente ya hicimos un debate de casi dos horas sobre... No, sí, vio él el la vio, resumen. Él la vio, él no vio un resumen. Él me juró que él la vio completa. Pero para no hacer este debate otra vez, que ya hicimos, solamente quiero mencionar unas cuantas cositas para que José la corrobore. Pero diré que los dos primeros episodios de Ahsoka, diría que tuvo problemas con el ritmo. Solamente personajes caminando lentamente o mirando, qué sé yo, el paisaje, el sitio donde están en el volumen. También es típico Disney Star Wars, tú sabes, mujeres empoderadas, todas haciendo realmente la mejor impresión que puedan de un hombre estoico. La general Hera, tú sabes, es incompetente realmente, aunque la serie quiere presentar de que ella es competente, de que yo soy una general, a mí no me pueden esconder nada, pero ni siquiera sabía de lo que estaba pasando. Es una contradicción grandísima, José, porque tú sabes que ella cuando está en el segundo episodio y está en aquel sitio donde están supuestamente los ex imperiales trabajando en ese graveyard, en ese repuesto, ¿verdad? De cosas, dice ella, a mí nadie me esconde nada, pero entonces no tiene ni idea de lo que está pasando. So es más sobre eso, una que otra referencia de nostalgia, porque Star Wars lo que se ha vuelto es autorreferente. Star Wars no ofrece nada nuevo, es solamente, te acuerdas de esto, te acuerdas de este sitio, te acuerdas de este planeta. Es autorreferente, no se trata de nada. Esta serie realmente se llama Ahsoka, pero yo no diría que es Ahsoka, yo diría que es la continuación de Rebels, y no sé si esa es la intención, pero... no me dejó un buen sabor esos dos episodios, así que, ¿qué tú crees, José? Bueno, en el caso de los dos episodios, acuérdate que las series, tú tienes que, cuando te presentan las dos series, o sea, no los dos capítulos, tú tienes que ya enganchar, o sea, que te enganche, que tú digas, bueno, ¿qué espero del tercer capítulo? Tú sabes que tú te quedas como en espera, como esperando a ver qué va a pasar en los otros capítulos. Entonces, no me sentí así, no sé, porque yo siento que cada vez que yo veo una serie de Disney, no sé para dónde van. O sea, las series no tienen como una continuación, una continuidad de que pasó esto, te dejaron con un final para después avanzar con el otro capítulo. Entonces, termina con este capítulo, ¿no? Y en el otro capítulo están como en otra cosa. No sé si tú me entiendes en esa parte. Entonces, tiene que haber como una conexión de un episodio a otro episodio. Entonces,
terminan con algo como que tú dices, ven acá, ¿y qué pasó aquí? Después entonces empiezan el otro y te dan como ese, como tú dices, ese como esa idea de decir y que, ah, mira, vamos a ponerte este chin, esta cosita que pasó anteriormente, que estaba en películas clásicas, vamos a ponértelo aquí para que tú te acuerdes que esto es Star Wars, ¿me entiendes? Sí. Si eso no lo ponen, olvídate que pasa por otra cosa. Entonces, hablamos también de la música. La música es algo esencial aparte de lo visual. Entonces, la música aquí como que no le encuentro, tú sabes, no la encuentro con esa epicidad como pasó en algunas ocasiones con el Mandaloriano. Y como pasó en Obi-Wan, no salió la marcha imperial, porque no te puedo decir que aquí pueda salir la marcha imperial, etcétera, etcétera, porque, pero por lo menos algo que te ponga con esa sensación de que en realidad la música todavía se impone a través de Star Wars. Tú sabes, no es que te voy a decir que como hablé sobre que, mira, te pusieron esto aquí, pero algo que por lo menos una esencia. Entonces, Sí. la serie no la siento, no me enganchó de nuevo. Toda la serie mayormente de Disney, en realidad no me engancha. No sé qué pasa, no sé si es el ritmo. Al principio comenzó bien, ¿sabes? Con la espada, con la esta cosa aquí de tratando de rescatar a la tipa que está presa, tú sabes, son cosas que uno por lo menos dice, coño, ya, va bien la cosa, pero cuando tú ves que ya comienza Ahsoka a buscar el mapa, Comienza la que le trama dan de tú, verdad. sí, que los robots comienzan a darle tiempo a que ella coja la nave y se vaya. Tú sabes, como tú dices, ven acá, pero son cosas como que en realidad tú dices, ven acá, pero y también la muerte como que no se siente increíble. Tú ves, entonces son cosas como que tú dices, si tú ves, Rudy, vamos a ver, ya que tú también la viste, son predecibles la muerte, porque tú sabes que aquí le matan a uno y tú sabes que los mismos protagonistas, tú sabes que no van a morir. Tú No. sientes que no van a morir, tú sientes como Pero ni que ese siquiera nadie, no es que ni siquiera nadie muere, es que ni siquiera nadie lo hieren gravemente. En Star Wars, sí, cualquiera pelea un pie, cualquiera pelea un brazo. Ahora es literalmente puy y ya está, ni una cicatricita, es nada. eso es lo que hablamos antes. Entonces me dicen a mí, porque, que, por ejemplo, una persona puede morir de un balazo igual, y otra puede morir también de un balazo, puede quedar vivo de un balazo, un ejemplo, y es la misma consecuencia. Pero aquí en Star Wars, si tú te das cuenta, en el primer capítulo, en la primera escena, el tipo mata con un sable, mata al que está ahí, al guardia, lo mata le traspasa el sable. Entonces, Ese está lo que yo muerto digo porque es que la rubia. ese es un patriarca, ese es un hombre blanco viejo. Sí, pero Ese muere. lo que yo digo es, funciona, la muerte funciona por un lado, pero por otra no, porque pasó también en Obi-Wan. En Sí. Obi-Wan también Reba murió. Y el otro tipo Que que dice que no murió. no murió, que, pero el otro tipo que se entiende porque tiene dos estómagos, porque a él lo pasa. Sí, porque él no me acuerdo el nombre, mucha gente sabrá quién es, que Reba le atravesó también. La Y bariátrica de ese sale en cara. sí, entonces, ¿por qué funciona de un lado y por qué no? ¿Me entiendes? Esas son Sí. cosas que uno por lo menos dice, porque muchos de Star Wars, muchos hombres de Star Wars murieron a través de sable de luz Sí. y a través del tiempo. Entonces, ¿por qué ahora no funciona a través cuando matan a una mujer? O sea, tratan de matarla porque no la matan nada. Sí. Entonces, son cosas que no entiendo. Sí, mira, Francisco, yo sé que Norman llegó aquí, pero no sé si darle la palabra y creo que ahora hasta Manco llegó, no sé. Ya mismo le doy la palabra a ustedes dos, pero rapidito, señores, que tenemos que movernos al siguiente tema, pero quiero leer dos o tres cosas que la persona está diciendo. Por ejemplo, Francisco dice, gracias a la industria woke volví a ser pirata, Disney puso el último clavo en el ataúd. David dice, el universo. Volvió Manco David con dice, su micrófono. el universo expandido es insuperable y también está cancelado.
La seriedad propia no es obligación, pero ya saben que el tema no debería por qué cambiar. Déjame ver, aquí dice, el problema de Star Wars de Disney es uno, sus guiones son una tontería y desafortunadamente sus protagonistas, al ser las principales, se ven más expuestas a esas tonterías de guiones. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a leer dos o tres más para darle la palabra a Manco y a Norman. Dice, la verdad, lo... productos de Disney hoy en día no son buenos. Está muy perdida la Disney. Hace muy malas series y productos. Y uno más que dice... son 25 mil grados. Debería quemarle el corazón, pero la fuerza es femenina y soporta el calor. Eso es el sobrevivir a... al sable de luz, que aquí alguien lo dice, a Sabine la atravesó el sable por la mitad y al rato estaba como si nada. Eso sí es cierto. Manco, Norman, díganme, ¿qué tienen que decir al respecto de Ahsoka, si la vieron? Prueba de sonido. Buenas, buenas. No, ahora no vengan a decir, me escuchan, media hora diciendo que me escuchan, arranquen y ya. Dale, Manco, dale, te sigo. No, yo voy a ser espectador solamente. No. Ah, no, vamos a sacarte entonces. ¿Tú puedes ser espectador desde el chat? ¿Tú no puedes ser espectador desde el chat? Ah, pues está bien. Mira, se oye. Yo puedo decir, el episodio 2 me encantó mucho, me dejó con ganas de ver más. Y yo no entiendo cuando dicen que no trae nada nuevo, que no trae nada, si está expandiendo el lore, va a traer liberación a Tron, van a traer nuevos personajes, están expandiendo y no entiendo por qué dicen que está muerto, que no trae nada nuevo, no entiendo, y que no gustó. A ver. Yo voy por la misma temática que acaba de decir, Norma. Pues eso mismo quiero expresar. Veo que están hablando mucho de que no hay nada nuevo, que no hay nada nuevo, lo repiten muchas veces. Entonces están trayendo cosas nuevas y aún así no es bueno. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Usted cree que desaparezca Star Wars para siempre? Pregunta, si eso es lo que usted quiere, entonces... No, deja de decir, ya, terminaron. No, elaboren. Quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Ustedes creen que en realidad las series que está haciendo Disney y la película están haciendo un buen éxito para un futuro que viene, por ejemplo, con estos personajes que ustedes están mencionando? Lo que pues, sucede, José, que ya por el estima que tiene Disney como compañía, su material se ve afectada a través de ese mismo estigma. Sí, pero Manco, ese estigma que tiene, no es ese estigma que tiene por algo. ¿Tú me entiendes? No, ahora tiene mala fama. ¿Por qué tiene mala fama? Porque ha maltratado sus productos. Si yo produzco algo, seguir ese éxito, ¿me entiendes? Mira lo que dice, el episodio 2, no pueden ni con una galaxia y ya aumentaron a otra galaxia. Pero ahí ahorita, donde está la cosa. Ahorita llegan al Milky Way, ahorita están aquí en el sistema solar. Ustedes no conocen el universo. La mayoría de fans que dicen que son fans, que están diciendo que esto es una mierda, no son fans nada porque no conocen nada. Yo no soy fan de Disney Star Wars. Yo soy fanático de Star Wars. Yo solo digo que el que es dique fan y dice que no pueden dique con una galaxia y van a traer otra, ¿qué tú quieres entonces? Si te van a traer cosas que ya que hagan buenas, óyeme, pero que para tú hacer una buena serie de live action, ¿qué tú quieres? Para tú hacer una buena historia, tú no tienes que ir a otra galaxia, tú puedes hacer una buena historia. No hay planeta suficiente en esta galaxia. ¿Por qué tiene que ser eso lo que defina una producción que se va a hacer? Lo que digan, no tienen que irse a otra galaxia. ¿Por qué? Tú sabes que lo que pasa, al fin y al cabo tú puedes irte para donde sea, tú puedes irte para otra galaxia, para otro planeta, al fin y al cabo no importa. Lo que pasa es que la serie o los productos de Star Wars han demostrado la calidad que tienen. Lo han demostrado. Y las series de Star Wars... Yo escuché lo que tú dijiste sobre... Son malas. Cuando viste la primera trilogía, que te encantó, yo escuché lo que tú dijiste y ahora yo te pregunto eso. Tú dijiste de la primera trilogía... Fue algo épico para ti, Nola. La primera trilogía de Star Wars. Sí, ella contó su historia de cómo lo vio, que su esposo pensaba que ella estaba como fan de él, como que te está gustando, ¿verdad?
Ajá. Ahora yo te pregunto, Esme, ¿tú lo viste épico esa trilogía? Especialmente la tercera, porque la primera me la encontré un poquito aburrida. ¿Sabe por dónde voy, Esme? ¿Sabe por dónde voy? Si no sabes por dónde voy, yo te voy a aclarar algo, mira. La trilogía lo que tú quieras. De Star Wars, la Manco, trilogía primera, espérate, no es, déjame no entender. Es épica, no es épica. Eso no es nada, no tiene nada de épico. Es algo que ya se había visto en Star Wars. Ya se había visto en otras sagas como Stargate y más cosas. Todo lo que hizo George Lucas fue derivado de cosas que ya él conocía. Aunque él creó su propio universo y creó su propio lore, y eso es lo bonito que tiene Star Wars. El concepto de la fuerza ya eso trascendió hasta casi ser una religión. Hay hasta religión de Star Wars. Entonces yo lo que digo con esto es que lo que se está mostrando ahora forma parte de lo que George Lucas a su vez creó, pero que esta gente lo están haciendo a su manera, ¿no? ¿Verdad? Pero no, que lo hagan a su manera, no quiere decir que sea una mierda. Lo que está pasando con esta serie nueva es que tiene como la fama ya de que por ser Disney ya es malo. Se te ponen no, cinco mujeres no, en pantalla. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Aguántate. Espérateme ahí. Aguántate. Espérate. Wow, wow, wow. Espérate. Espérate. El Mandaloriano, cuando se estrenó, creo que la gran mayoría de personas le gustó. Entonces, según tu lógica, a la gran mayoría de personas no debió gustar el Mandaloriano, porque también provino de Disney y ya Disney tenía mala fama. Ya esto sucedió después de las trilogías de las secuelas, ¿verdad que sí? Entonces, déjame terminar mi punto. Algo atrás. No, pero déjame terminar mi punto, porque según tú, no, porque según tú, lo que está pasando ahora mismo es que como Disney tiene mala fama, por ende las personas no le están dando la oportunidad a esta serie. Y yo te digo a ti que yo no creo que ese es el caso, sino de que se le, claro, uno ya tiene, Manco, tu teléfono, no sé qué es lo que pasa. Se le dio la oportunidad, ¿tú entiendes? Uno va a ver la serie. Yo, cuando yo veo la serie, yo la veo y simplemente la juzgo por lo que veo. Y cuando yo hablo de la serie, yo te estoy jugando una vaina completa. Pero Manco, yo te lo dije en El Mandaloriano y te lo dije en esta también. Cuando yo comienzo a ver la clase de historia que están contando y los errores fatales de guión que tiene, pues a mí no me importa que tú me vas a decir que tú vas a traer a Tron, que tú vas a traer otra galaxia. Pero ahí donde está la cosa, Rudy. Es que ustedes, Rudy, se están yendo a los tecnicismos pero eso es lo que pasa. Ok. Pero ahí está la cosa. Estamos hablando de cosas que van a pasar. Es que ellos hablan como que tienen que ser una obra maestra de guión, que tienen que estar bien producido. Ay, mi madre. Lo importante es lo que te están mostrando, pero... No. Lo importante no es lo que te está mostrando. Ok, hay una cosa que es concepto. Tú puedes crear el concepto más grande del mundo, ¿verdad? La cuestión está en la ejecución. La cuestión con Disney, en mi opinión, es que conceptualmente han estado mal. Pero está bien, yo puedo estar en desacuerdo con eso. Cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero no solamente que conceptualmente han estado mal, sino que en la ejecución del concepto lo han hecho mal. ¿Tú me entiendes? Porque tú me dices, ok, tal vez yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, yo siento que rompe el canon de Star Wars, pero contrale, está bien hecho. Contrale, está bien ejecutado. Y es que no hay nada. No ha estado bien ejecutado. No ha estado bien ejecutado. Y también está mal. Ustedes quieren como que no sé, como que sea todo encasillado en lo que fue al inicio. No creen que avance, no creen que haya evolución. Ya yo te dije. Un nuevo concepto. Ya yo te dije. Todo lo que se habló de la puerta. La puerta es que se abre con la fuerza. Te presenta un nuevo que desde que hace presencia es llamativo. Te introduce un nuevo concepto que ese personaje puede usar con la fuerza. Y aún así ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y esta vez preocupé. Entonces, Manco, el teléfono suena mal, Manco. Yo te voy a tener... Está sobando. El audio tuyo se escucha, pero de repente hay un... Espérate, a ver, creo que es la manita. Sí, oye, molestoso, molesta demasiado. Anyways, Norman, dime. Es que veo por ejemplo, que critican a Star Wars porque siempre que lo mismo, que no van... Y están tirando como a tirarse a otra galaxia, como apartarse de... A sacar nuevo para apartarse de lo que ya hay, como sacar algo nuevo, pero que también está malo. Entonces, o sea, estamos como en el tiempo de... Como en el tiempo de las películas de DC, que si eran muy luminosas, pues que no funcionaban. Si las traían muy oscuras, como que tampoco funcionaba. Entonces,
realmente no se entiende cómo es que no, cómo se deben traer los proyectos, porque pues, porque tratan de traer. ¿Cómo se deben traer los proyectos? Bien hecho. Bien hecho, bien ejecutado. Son malos productos. Punto. Porque, exacto. Pues exacto, porque Obi-Wan, una caca. Sí, eso no nos lo alega. Boba Fett, otra caquita. Eso no hay que alegarlo. Pero estos dos episodios de Ahsoka, hasta el momento, a mí me pareció muy bien. El segundo me pareció muy bueno y me dejó con ganas de ver más. Usted no creo la crítica que está llevando ahora el episodio. Y la... Vamos, espérate, no, vamos a ser específicos, porque yo no voy a dejar que esto pase así por alto. El episodio 2, dime, ¿qué sucede en el episodio 2? ¿Qué te gustó del episodio 2? Dime, ¿qué te gustó? ¿Del episodio 2? Sí, ¿qué te gustó? No solo que eso es como una continuación de Rebel, ¿no? No solo que es como la continuación de Rebel Live Action, pero suena... ¿Qué pasó en el episodio 2 que te gustó? Perdón, me gustó que trae a este Tron a una nueva amenaza. ¿Tron salió en el episodio 2? No salió, pero lo nombraron y eso es lo que van a buscar. Eso es lo que llevó a Nampa y todo. Right. So nombraron a Tron ya el episodio 2, bueno. Claro. Ok. ¿Ese es tu argumento? ¿Ah? ¿Es el argumento tuyo? El episodio 2 es bueno porque mencionaron el nombre de Tron. No, porque lo que van a traer es que están expandiendo, van a traer. Ok, un pero nuevo sucedió, villano. Sucedió. A mí eso me trae. Claro. ¿Qué? Ok. Ya. Yeah. Ustedes juzguen por ustedes mismos lo que están escuchando. ¿Les gustó? Manco, ¿tú viste los dos episodios? Se oye bien, me oye bien. Sí. ¿Tuviste los dos episodios? Que la pregunta que tú le diste a Norma, que mira. Claro, porque Norma no ha dicho episodio, nada. El segundo episodio, yo lo encuentro bien. Me gustó primero por lo que dice Norman. Y segundo, aparte de lo que dice Norman, que hace menciones de eventos de Rebel, eso es parte de lo que me gustó. Pero también como está construido del principio al final, también me gustó. Las escenas como se construyeron están súper bien. Porque van de un punto a otro. ¿Qué pasó? Dame específico, dame cosa específica. No están diciendo nada. Porque yo te puedo dar 10 ejemplos ahora mismo de por qué el episodio es una mierda. Y estoy esperando uno, por lo menos, de ustedes. Si me deja decir. El evento de los imperiales, que aún sigue ¿cómo se dice? Sigue presente lo que es el imperio en mucho de lo que ahora de que se redimieron. Uh-huh. Eso es algo que no se había visto en nada de lo que se ha presentado de Star Wars, que personas del imperio, aún sabiendo que perdieron, que uno lo veía como villano. Ah, pues tú no viste a Andor, ni viste el episodio 3 del Mandaloriano, eso ya se había cubierto. Eso no es nuevo. Aún así, la galaxia donde ellos están, como se está diciendo, es enorme. Ves más eventos así. O sea, que no es nuevo realmente. Se ha visto antes. Sí, pero, oh Dios, pero si tú te fijas, ahora, lo mismo que estaban haciendo los rebeldes, prácticamente están haciendo ahora lo del imperio. Y eso es como cambiando los papeles. Entonces, de verdad, Norman, perdón, Manco, tú me hablas de la construcción, de lo que pasó. Por Dios, ¿tú viste cómo ellos llegaron a ese sitio? ¿Tú viste las conveniencias que hubieron en ese episodio? Primero, el episodio abre con Sabine estando completamente bien. Me perdieron ahí. Segundo, cuando la llevan al hospital, ¿verdad? Y supuestamente dicen, wow, ¿y cómo vamos a saber dónde está la cosa? Ahsoka dice, déjame ir otra vez para la torre. Y coincidencialmente ahí había un robot escondido. ¿Por qué estaba el robot escondido? Ya ellos no tenían el mapa que necesitaban. ¿Qué hacía ese robot ahí? No, espérate, déjame terminar. ¿Qué hace ese robot ahí? ¿Cómo se construye entonces un guión? Manco. Uno debe de pensar lo que el otro va a pensar. Manco. Pero que eso. Porque está así. Yo no sabía que iba a estar aquí hablando y estoy aquí hablando. Manco, pero eso se llaman conveniencias. Bueno, la vida es conveniencia de guión. Pero ya no podemos hablar. No podemos hablar, señores. No podemos hablar. Ya ahí ustedes lo escucharon. Ahsoka llega a la torre nuevamente. No había ninguna razón para que ese robot estuviese ahí, solamente para que ella. Yo me desespero, loco. Tú no sabes de historia, loco. Tú no sabes de historia, tú no sabes de película. Tú no sabes. Lútrame, ¿por qué no debe estar ese robot ahí? Dime, ¿por qué no debe estar? Porque no tiene sentido que estuviese. ¿Por qué estaba ese robot ahí? ¿Cuál es la razón del por qué él estaba ahí el robot? ¿Cómo es que se llama la japonesa? Ay, no, Manco, te voy a tener que sacar, Manco. Sigue sonando mal.
¿Por qué tenía que interrumpir? La japonesa hizo mención de que mataran a Ahsoka. ¿Por qué no está el robot ahí? El robot está para eliminarla. ¿El robot está para eliminar a quién? A Ahsoka. Porque ella le hace mención de que hay que eliminar a Ahsoka. No. En el episodio lo dice. No. Lo que estaban buscando era el mapa. El mapa lo obtuvieron. Sí, y ya claro. Que, ok, vámonos. ¿Qué hace un robot ahí escondido? Ok, punto número uno. Punto número dos. Cuando tienen el robot, ¿verdad? El robot coincidencialmente lo va a guiar a donde ellos tienen que ir, porque eso es lo que es conveniencia. Esa es la conveniencia de un guión mal escrito. Es conveniencia, sí, pero. Sí, pero más. Okay, pero oye, pero van cinco sí, minutos. Van cinco minutos de episodio y ya hay como tres conveniencias. Entonces pero llegan. Star Wars siempre ha sido conveniencia. No, pero esto es extremo. Esto es extremo. Cinco minutos y ya hay como tres conveniencias. Luego están desarmando supuestamente la cabeza del robot que puede explotar en un hospital sin tener ninguna consideración de puede explotar. Llegan a este sitio. Cuando llegan a este sitio, todo lo que sucede ahí es una gigantesca conveniencia. Supuestamente, un robot de la nada dice, yo me topé con un robot asesino que no me permitió hacer tal cosa. Y todo el mundo, qué conveniente que tú estás diciendo eso. ¿Y dónde está ese robot? Mira, ahí ahora mismo está cogiendo esa nave que se va. ¡Wow! Gracias por decirlo. Y para colmo, todo el mundo ahí se declara de que son imperiales. O sea, todo lo que sucede en este episodio es una coincidencia tras otra. Y cuando tú miras los diálogos, cuando tú miras de la forma que está el episodio editado y los diálogos con toda esa pausa, es horrible, es literalmente horrible. Y ya, descanso mi caso. Yo creo que si la serie, al final de cuentas, es buena, la gente la va a ver. Eso se va a ver reflejada en la audiencia y eso. Pero si no es buena, la gente no la va a ver. Independientemente de que Disney esté así. Es una mierda. Ok, vamos a seguir otro tema, señores. Ya me aburrí. Star Wars ya me aburre. Pero mi pregunta es... Que la fuerza te acompañe. Amén. Mi pregunta es, ¿por qué si en realidad hay gente que dice, no me interesa que Star Wars esté así, no me interesa que Star Wars esté así, a mí lo que me importa es que expandan, a mí lo que me importa es, señores, vamos a ser claros, si Star Wars, aunque lo expandan, aunque lo pongan con diferente, pueden traer un cameo de otro lado, pueden traer cualquier cosa, pueden traer cualquier personaje de cómics, etcétera, etcétera. Si las series no tienen éxito, si los parques de Star Wars no tienen éxito, si en ningún momento, señores, Star Wars llenaba en los tiempos de George Lucas, cuando estaban en esos tiempos, señores, ahí hacían fila. No digo que ahora mismo esté haciendo lo mismo, pero señores. Pero, ya, yo no quiero hablar de esto, ya. Vámonos. Siguiente tema. No están iguales. Entonces, ¿para qué tú quieres que la cosa se extienda si está fracasando? Ya, última vez que hablo de Star Wars. Estoy aburrido, no me interesa, la verdad. Esta serie... última cosita. Dime. Rudy, una última cosita. Le está pasando a Star Wars, le está pasando a DC y a Marvel. Eso ya no son la gran hecatombe de que hace unos años. A todos les está pasando eso. Pero tenemos que reclamar, Norman. Si tú ves que algo está mal. Sí, pero es que ya le estoy diciendo que no. Es igual que tú vas a comprar algo. Este, Boba Fett es una caca. Obi-Wan Kenobi es una caca. Pero a mí, así como a usted le gustó, a mí me gustaron los dos episodios. Lo que está pasando en Disney es con pinza que tú lo coges. Pero yo le hago una pregunta. ¿No es demasiado apresurarse para dos episodios juzgar la serie completa? Pero estábamos juzgando a Los Anillos de Poder, estábamos juzgándola con dos episodios. ¿Por qué esta no la podemos juzgar con dos episodios?
Pero es que esa comedia episodio es... No, pero no, es que no, ok. Pero que yo no estoy... Norman, pero yo no estoy jugando, yo no estoy jugando la serie completa, yo estoy jugando los episodios. Yo estoy jugando los dos episodios, sí, está bien. Claro, yo no sé, qué sé yo, gané el episodio. Pero... ¿Por qué jugar las otras series así y por qué esta no? Pero yo acepto que ustedes... Entonces, que no se puede hablar, no se puede hablar de los dos episodios, entonces. Hay que esperar a que se termine la serie. Ah, pues entonces. Hay que esperar ese capítulo. Amén. Claro, ya, tú, ok, te gustó. Bueno, eso habla más ya de ti que otra. Anyways. bueno. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema, ya ustedes me hicieron enfogonar, señores. Ya yo. Rachel. ¿Ve? Yo no he hecho nada. Que la fuerza te acompañe. Rachel. Estoy alto, estoy cansado de que la gente sea tan conformista y ¿cómo diablo tú vas a decir que el episodio 2 está bien? Yo quisiera como ir a Colombia y date con un bate. Pero tú Blue Beetle y yo no te digo nada. Rachel Zegler, señores. Ya no habla de Star Wars. No, ¿pa' qué? Star Wars está muerto. Star Wars es una porquería. No hay nada que decir. ¿Tú quieres decir algo más? DC y Marvel también están muertos en este momento. A nivel general, Hollywood está en crisis. ¿Cómo fue, Manco? ¿Ahsoka la mejor serie? La mejor serie de... Estoy contigo, Manco. Grandes declaraciones de Manco Play. No, ya ellos están troleando, ¿eh? Ya ellos están troleando. Eso no se lo... No, cree nadie. Buena. No. Imagínate, Norma no está de acuerdo con The Witcher, conmigo. No. No, también te gustó de Witcher. No, Manco tiene. Anyways, Rachel Zegler, señores, Rachel Zegler, hablemos un poquito de Rachel Zegler. Ya tenemos una hora hablando de Ahsoka y de Star Wars. Demasiado esfuerzo, demasiado trabajo. Yo pude haber hecho 3 videos ahora mismo que me hubieran llevado a los 30,000 suscriptores sin tener que hablar de Star Wars. Esto es una pérdida de tiempo. Star Wars se murió, a nadie le importa. Star Wars es Nietzsche. Y no, eso te dice del fracaso. Star Wars ha pasado de ser la franquicia más grande, más famosa de todos los tiempos, a ser un fastidio. Eso es lo que es Star Wars, un fastidio ahora mismo. Váyase de ahí entonces. I love you, Manco. Uy, no, pero no. ¿Cómo van a echar al socio? No, yo no lo... No, tú sabes que... Él dijo que se iba, ya no están hablando de ese tema, él se va. Es verdad. ¿Es verdad? Bueno. Señores, no sé, ¿quieren hablar de ¿de qué quieren hablar? ¿Quieren hablar de Rebel Moon o quieren hablar de Rachel Zegler? Rebel Moon. Ok, Rebel Moon, dale, no, no. A llorona, no. Dale, no. Dale con tu hype, Norman. No. Ustedes saben, ok. Ustedes saben que Rebel Moon... Ustedes saben que Rebel Moon tuvo su primer trailer que se lanzó hace, no sé, hace unos días. Yo realmente, como te digo, ahora mismo yo no le doy el beneficio de la duda a nadie. Aún a Snyder, que yo soy un gran fanático de Snyder, ahora mismo yo todo lo que sale tengo como like, ok, estoy a la defensiva. So, lo de Rebel Moon, obviamente, yo sé que la voy a ver, pero estaba a la defensiva. Luego que se estrenó el primer trailer, tengo que decir que sí, me genera interés. No estoy gritando por las nubes que me explotó la cabeza, nada de eso realmente, pero tú sabes, estoy interesado, que es más de lo que cualquier cosa genera hoy en día para mí. Pero sí, creo que el trailer muestra una, tú sabes, épica cinematografía de Snyder, que siempre ya estamos acostumbrados a eso. Estaba basado en la icónica, no está basado en ninguna franquicia pasada, aunque obviamente tiene inspiración de otras cosas, pero es una propiedad intelectual completamente nueva, lo cual se debe aplaudir que hayan personas, tú sabes, así que estén tratando de hacer ciencia ficción y acción de esa clase. Por eso, obviamente, que yo no pongo a Snyder en la misma categoría de Nolan, nunca, están en dimensiones diferentes, pero igualmente Nolan, tú sabes, es un director grande que está haciendo productos grandes completamente nuevos, tú me entiendes, no son franquicias. Así que se puede decir de que aprendimos que Rebel Moon va a tener dos partes, la parte 1 y la parte 2, que se van a estrenar, aunque la primera creo que se estrena en diciembre 22,
Y la segunda se estrena solo a unos cuantos meses, creo que a 4 meses después, en abril 19. Creo. O sea que no vamos a tener que esperar un año completo, lo cual imagino que sería una cosa dura, tener que esperar un año completo. Pero no, va a estar ahí mismo rapidito. Creo que hay entusiasmo por parte de los fanáticos en este mundo. Podemos hablar un poquito de la historia y todo lo demás, pero quiero decir que estoy interesado. Estoy interesado y es más de lo que se puede esperar en estos tiempos. ¿Vas a poner el trailer? Pongo el trailer me van a dar copyright. Claro. Rudy, Netflix me va. A menos que yo... voy a poner a correr el video que hice. Que el video que hice ya está editado de una forma que yo sé que no me va a dar copyright. Voy a hacer eso. Y creo que la segunda parte es clasificación R, solo para adultos, ¿no, Rudy? No estoy seguro, para serte sincero. Sí, sí. Yo escuché algo parecido, sí. Ajá. Y me di cuenta también que creo que los escritores, algo así, son el de John Wick y el que escribió también otro que escribió Atómica, ¿no? Entonces, ahí dan como el nivel un poquito alto para en cuanto a acción, ¿no? Oh, no sabía. Yo creo que los guionistas son... yo puedo buscarlos rapidito. Y otro escribió Atómica. ¿Cuál? Atómica es la de... Pero, ¿lo de Rebel Moon? Sí, sí. Y Atómica es la... ¿Cuál es esa? No me acuerdo bien. No es la que hacía la... Charlize Theron. ¿Sí? No. Atómica es una película de acción protagonizada por Charlize Theron. La dirigió uno de los que co-dirigió la primera John Wick. Ah, pero esa Atómica sí es una lata. déjame ver los... Yo creo que todas... Yo la estaba confundiendo con la de... con la de la Viuda Negra de Marvel, que hizo una película que es como un robot. Oh. ¿Es la película está escrita por... déjame ver. No, la película está escrita por 3 personas, incluyendo a Zack Snyder, una persona que se llama High Harden, más o menos así se pronuncia, que tuvo que ver con el Ejército de los Muertos, escribió el guión de Ejército de los Muertos, de Zack Snyder también, están trabajando otra vez, y déjame ver quién más, Kurt Johnston, déjame ver qué ha escrito Kurt Johnston, y otra persona que también ayudó con el guión de 300. Sobre él está colaborando con una persona que escribió el guión de 300 y el Ejército de los Muertos y Zack Snyder también. 3 guionistas, aparentemente. Uh-huh. Bueno, entonces hicieron mención de esos 2, pero no sé entonces en qué trabajan ahí. Porque yo vi claritico que hicieron mención de ellos. No de John Wick no creo que tiene relación con John Wick. ¿No? Es que cada película que hace Zack Snyder siempre él es el que escribe o siempre tiene una participación en la escritura, en el guión. Lo que pasa es que hay cosas diferentes, ¿tú entiendes? Porque hay una diferencia entre guión por, escrito por, historia, es historia por fulano. O sea, la historia, tú puedes salir con la historia, sucede esto y sucede esto. Pero entonces el guión ya es otra cosa, el guión ya es los diálogos y tú sabes, ya más los detalles. Son muchas de las cosas en las que Snyder ha estado envuelto, la historia es por él, tú sabes, por ejemplo, Wonder Woman. Él no escribió el guión de Wonder Woman, la primera Wonder Woman, pero creo que contribuyó con la historia de que, ok, va a suceder esto, va a ser la Primera Guerra Mundial, yara. Zack Snyder realmente no ha estado mucho como guionista, si no me equivoco, a diferencia de esta, pero sí ha tenido muchas ideas. Para qué clase de historias. Yo no consideraría a Star Wars como un buen escritor. Es un buen hombre de idea, tú sabes. Las historias que él trae son épicas, son buenas ideas, pero obviamente hay que ver la ejecución y lo bien que está el guión y todo lo demás. El problema que tiene siempre son los finales. Los finales como que no tienen ese final tan, ¿cómo te digo? No llena la expectativa con la película completa. Como que yo creo que el problema que tiene Snyder, para serte sincero, es que sí, los conceptos de sus películas son muy buenos, son grandes conceptos y buenos visuales, pero siento que se pierden en la película, se pierden el concepto de que, wow, mira esto y mira lo otro. Entonces,
a veces se olvidan como las cosas fundamentales que una historia debe tener. So, las historias de Snyder siempre como que le están buscando la quinta pata al gato y quieren como irse más lejos de la cuenta. Como digo, descuidando cosas básicas, como tú sabes, la interacción, la química de los personajes, tú sabes, la caracterización que se le da. Yo siento que a veces ahí se pierde la cosa. Pero hay muchas cosas, tú sabes, en cuanto a lo visual, yo creo que ahí no hay ningún problema. ¿Qué tú crees, José? No, como siempre yo he dicho, lo visual siempre, Zack Snyder siempre se la luce, ¿me entiendes? Lo que yo digo es que, y no sé si es que, porque siempre como que me malinterpreta cuando yo digo una cosa. Yo siempre he dicho que Zack Snyder siempre tiene como esa, no esa manía, sino que ya es como uno dice, de que su sello, su cosa, pero su marca personal. Sí, pero que yo digo que siempre a veces, aunque tú tengas una película que sea de ciencia ficción y de acción y todo eso, tú tienes también que salirte de tu zona de confort. O sea, no es que te vaya a decir que no, nunca lo hagas, sino que por lo menos deja de cansar algo que ya siempre hemos visto, ¿me entiendes? Tú por lo menos tráeme algo que ya tú digas, bueno, Esto lo vi yo ahora, que me hace recordar otra película anterior, ¿me entiendes? Entonces son cosas como que en realidad, tú ves a Zack Snyder y cada vez que tú ves eso, ya es algo que tú lo ves como que diga, ah, mira, esto lo vi yo antes, esto yo lo estoy viendo ahora y lo vi antes. Entonces, como hay otros directores que por lo menos tienen su sello, pero te traen otra cosa, que en realidad tú dices, wow, pero esto nunca yo lo había visto en este director y me lo está trayendo. Eso es lo que yo entiendo de Zack. Sí, Esmer, ¿tienes interés por esta película? ¿Estás emocionada? ¿Sabes algo de Snyder? ¿Qué tú piensas? Bueno, como por ejemplo, en la misma línea de lo que dice José, cuando tú ves el tráiler, no es que no me genere interés, sí, se podría decir que sí, que tengo interés, pero por ahí anda una cosita que parece ser un dragón, eso me acuerda mucho a precisamente cómo entrenar a tu dragón, a Chimuelo, el dragón negro, es igualito. Ay, perdón, Esmer, pero se me había escapado esto, Reiko me había mandado un superchat de 50 pesos mexicanos que no lo había leído. Así que, ¿cómo? Perdón por eso. Así que, actually, gracias por eso. ¿Dónde está? Un aplauso para ti. Aquí dice, él dice, un usuario de la fuerza no es sinónimo de inmortalidad. Eso no es evolución de la fuerza, es Deus Ex Machina. Correcto, pero la fuerza en Disney Star Wars es un Deus Ex Machina. La fuerza hace lo que necesita, hace lo que el guión necesita en el momento. Perdón, Esmer, puedes continuar. Sí, entonces tú ves elementos de otras películas. A mí me acuerda a Rebel Moon muchísimo a Star Wars, quizás a otros personajes más que uno ha visto por ahí. Y no es que tú no puedas usar eso, tú lo puedes usar perfectamente, abordándolo quizás de una manera distinta. Y vamos a ver cómo le va a Rebel Moon cuando salga. Yo creo que sí, que la gente la va a ver. Sí. Él sí va a tener mucha gente que la va a ver y va a estar mucho tiempo en puesto en número en Netflix, uno. En Netflix todo se vuelve número uno. Sí, en Netflix todo. Sí. No, la película va a tener, tú me entiendes, va a recibir muchas visitas y todo eso. Aún no tenga nada que ver con Snyder, es una cosa de ciencia ficción aparente que muchas personas yo sé que la van a ver, pero impulsado más con la popularidad que tiene el director, yo sé que va a ser un gran apogeo más adelante. Señores, tenía planeado durar por lo menos una hora y media, pero se me presentó algo y se me van a quedar unos cuantos temas, por ejemplo, que quería hablar un poquito de Rachel Zegler, pero lo que iba a mencionar ¿Y de Robin Hood?
Perdón, sí, iba a mencionar el de Rachel Zegler y de Robin Hood también. Por lo menos lo de Rachel Zegler, hay un video reciente de hace 2 días en el canal que realmente lo mismo que yo cubrí en ese video era lo que iba a hablar o a retocar en este directo. Así que si de verdad no estás al tanto y quieres y no viste mi video anterior de Rachel Zegler, pues puede echarle un vistazo ahí. Lo de Robin Hood más adelante, tal vez, si me sale la palabra suficiente para un video, tal vez se la hagan, porque a veces estas noticias, tú me entiendes, son un poquito difícil abarcarle y hacerle un video de por lo menos 8 minutos, porque como yo, tú sabes, lo hago guionado, a veces uno dice lo que uno tiene que decir y lo que tiene son 200, 300 palabras, esos son 1 o 2 minutos de video, y tú dices, ya yo dije lo que iba a tener que, ya dije lo que iba a decir. So, hay temas que lamentablemente no dan mucha pasta para dedicarle video, y por eso a veces ustedes ven que yo no cubro todo. Pero no, vamos a ver si más adelante hablo sobre eso. Pero como le digo, lo de Rachel Zegler ya está disponible en el canal. También hay un video nuevo de Rebel Moon que acabé de subir ahorita más hace un ratito. Por ahora, lamento por el terminar tan pronto, pero se me presentó algo aquí. Tengo que terminar el directo, lamentablemente. Pero vamos a estar posiblemente uno de estos días de semana por la noche cubriendo algún otro tema y nuevamente la próxima semana con el Domingo Geek. Así que quiero darle las gracias a Esmer por decir presente, también a Norman, aunque no lo soporto, que le gustó el episodio 2 de Ahsoka, y a José, obviamente. Así que no lo voy a dejar Norman ni siquiera de terminar, así que solamente digan adiós. El camino sí es, Norman. Gracias a Dios, gracias al chat, gracias a lo que dijeron presente. Pero, espera, antes de que me eche. Ajá. Rudy, en pesos colombianos, en pesos esos mexicanos traducidos en dólares, algo para saber cuánto me toca. ¿Cuánto es eso? A usted nada, a usted no le toca nada. Usted trabaja de gratis aquí. Eso quedó grabado ahí en el video. Vamos a ver estamos tratando de reunir para pagar la versión completa de StreamYard y quitar ese desgraciado. Para quitar ese desgraciado watermark que está ahí con del pato ese. Ya tenemos el pato de Norman, así que no necesitamos otro. Buenas noches, este fue el Domingo Geek número 19. Cuídense muchísimo. Chao. Bye.